Laura Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi colección de LPS. Este intro lo estarán viendo en diferentes videos, así que disculpen eso, pero voy a tratar de poner acá en esta parte, o aquí abajito, no sé dónde, qué video es. Básicamente voy a hacer toda mi colección de OPS, pero voy a hacer un video, por ejemplo, de todos los gatos, uno de todos los perros, uno de todos los osos, y así sucesivamente toda, absolutamente toda la colección. Y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco. Y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Hola mis hermosos, y bueno, pues hoy vengo con todos mis Little Pet Shops ratones, todos mis ratoncitos de LPS, así que bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, voy a empezar con este molde, que es así, tiene la carita así hacia abajo y el cuerpecito hacia atrás. Y vean, este es en gris, me encanta que tiene el dientito así. Tiene sus ojos en naranja con amarillito. Y la parte de las orejas las tiene también en amarillito. Está muy bonito este. Y vean su cola también, está bien bonito. O sea, es una como ratita. Bueno, tengo ese. Vamos a ponerlos atrás porque faltan varios. Y tengo este otro que es como del mismo molde, y bueno, también tiene su colita así levantada. Y bueno, tiene sus ojos en rosas y rosa con moradito. ¿Es un rosa más fuerte? No, es un rosa más fuerte más bien. Tiene el cuerpecito todo como en ese color como beige, y las patitas y las orejas las tiene en gris. Este está bien bonito, me gusta ese. Y si ven, este tiene, está más grande, este tiene la cabeza más chiquita. Vean, esta otra de las diferencias de esos dos, que el gris tiene a la cabeza más grande. Y vean, este está precioso, también tiene su dientito así. Este tiene sus ojos pintados, como ven, no los tiene moldeados, sino que nada más los tiene pintados. Pero está precioso también, tiene la parte de adentro de la orejita en rosa, pero nada más como un circulito, no completamente. Y bueno, tiene sus ojos en moradito. Y tiene también en esta parte de la cola, la tiene también así del mismo color que tiene la nariz y las orejas. So cute. Me encanta este, está bien bonito. Y este, vean este, qué precioso está. Es así como grisecito. Bueno, no es un gris, más bien es un color así como café muy bajito. Como casi como un tan o un beige. Y bueno, tiene sus ojos en azul. Y vean, este tiene su dientito súper marcado por el color. Por el color que tiene, se le nota así como que muchísimo su diente. Y tiene como los cachetitos marcados. Y bueno, tiene esta parte como este color como el crema. So super cute. Ese me gusta muchísimo. Y ahora vamos con las ratoncitas. Y bueno, la primera que tengo en este molde es así. Vean qué bonita, esta tiene como manchas en rosa fuerte, una mancha en el ojo, en la oreja, y tiene las patitas todas en ese mismo rosa, como la nariz, y tiene sus ojos en color como menta, al igual que su moñito. Y me encanta que en la cola, vean, trae como un moño también, trae un moño acá y un moño en la cola. It's so cute. Está preciosa. Y tengo otra más de ese mismo molde, y esta es así como color violeta. Y vean, esta tiene la pancita como, que es como un cupcake, creo que es como un cupcake. Y luego tiene como este, como los ojitos así como este diseño, y luego tiene verde. Las orejitas, la cola, y este pelito lo tiene como en este color así como, que será como un moradito. Y luego tiene los moñitos en rosa, tanto el del pelo como el de la colita. Está bien bonito. Y la última que tengo de esas es esta, y bueno, esta es en azulita y tiene los ojitos en verde. Y bueno, esta tiene moradito en la parte de dentro de las orejas, las patitas, las manitas y el pelo. Y vean su cola, la tiene un moño en rosa, fuchsia, así igual que en la cabeza. Está bien bonita esta. Ay, es que todas esas están bien bonitas, me encanta cuando tienen sus moños, están como súper coquetas. So cute. Y tengo este, que este es de los sets de los minis. Pero bueno, como es ratoncito, pues bueno, se los muestro también. Y vean, tiene sus dientitos también. Está bien bonito este, me gusta mucho. De hecho, esos yo los uso como para mis muñecas. Por ejemplo, para mis muñecas Kelly's. Pero bueno, pues se los muestro ya que es ratoncito. Y
ahora vamos con este tipo de ratoncitos. Y vean, tengo este que es así, este color como cremita, con sus manitas y sus patitas en rosa, al igual que sus orejas. Tiene una piernita y un bracito en gris, al igual que sus orejas. Y en esta parte tiene como los ojos así, como este color, como... es como un verde muy apagado, pareciera casi como si fuera gris, el mismo gris de acá, pero en realidad es verde. Y tiene su colita rosa. So cute. Y tengo esta otra, es del mismo molde. Esta tiene sus ojos en morado, tiene alrededor del ojo este, tiene este rosa, que tiene, también tiene en las orejitas y en la panza. Miren qué bonito. Y luego tiene las manitas de este color así como peach, al igual que las orejas. Está bien bonito. Vamos a poner este aquí porque está muy chiquito, no se va a ver. Y tengo esta otra que es completamente rosa. Tiene esta, nomás la pancita y las orejas de ese rosa más fuerte, al igual que su cola. Y bueno, este tiene, me encantan los ojos de este. Tiene así como onditas y los tiene en morado con rosa. Tiene los ojos muy bonitos este. Y tengo este otro que tiene los ojos así como este color como rosa morado. No sé, no sé qué color será ese, es un color muy raro. Nunca supe qué color es ese. Pero vean, tiene las puntitas de las manos y de los pies en rosa, al igual que sus orejas. Y por lo demás es todo así como este color como off-white, que viene siendo como un color crema. Y el último ratoncito es este, que es en amarillo y tiene sus orejas desvanecidas en color como peach. Y sus ojos en verde menta. Y noten que la colita la tiene en este amarillo más fuerte en comparación al resto del cuerpo. Está bien bonito, me gusta este ratoncito. Pero sí, estos son todos los ratoncitos de LPS que tengo. Y de estos definitivamente mi favorito es este. Me encanta este ratoncito, creo que está bien bonito. O sea, sí me gusta mucho él y me gusta mucho este también. Me parece que está bien bonito. A pesar de que está bien sencillito, me parece que está súper lindo. Pero sí, esos son mis favoritos. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.